Día 1 en el templo Shaolin Europa terminado. Pues termina este primer día, el día de, de bienvenida, como, como nos ha dicho el maestro Xi Heng en el primer en el primer entrenamiento de bienvenida que, que bueno, de entrenamiento de bienvenida tenía solo el nombre, porque ha sido un entrenamiento bastante contundente y exigente. Hemos llegado aquí al templo Shaolin. Soy Isla García y esta es la, la experiencia en el programa Monastery on Time, que es una especie de programa diseñado para poder conocer toda la experiencia de primera mano, de convivir con monjes Shaolin, con el maestro Xi Yi, con sus discípulos y con otros compañeros que se unen al programa durante cinco días es una experiencia más completa y es una experiencia diferente a la, a la primera que realicé en el bootcamp en el campo campo intensivo de entrenamiento especialidad en qigong y kung, y kung fu que fue en agosto del 2020 puedes eh, revisar la experiencia y el vídeo y y el, y, uh, y el informe en la descripción del vídeo bueno pues hoy Hemos empezado con, con la recepción, las, eh, las prevenciones del COVID, que como comentaba el maestro Xi que he estado hablando un rato con él, han estado cerrados hasta justo el 24 de junio. Han estado seis meses cerrados con todos los programas cerrados y eh, llenos desde el principio de año. O sea que muchos de ellos los tienen que pasar a otra a otra a otras fechas han tenido que reagendar. Como decía, eh, el programa ha empezado con la recepción, las medidas de covid, luego hemos pasado directamente a una introducción donde se nos ha explicado en qué consiste eh, este 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 programa, el, qué es el templo Shaolin en Europa, cómo tratar a cómo los formalismos, se nos explica también qué hay que, que tener en cuenta, o sea, una cosa que me ha gustado mucho es que no es un hotel, ¿no? dicen que no es un hotel ni es un centro de retiro, donde la gente trabaja para ti, de hecho dicen que la gente que hay aquí no cobra dinero, para ellos el, el trabajo es estar aquí, aprender, recibir, quizá enseñar a otros y que la gente va a intentar hacer que tu estadía sea positiva, sea eh, inolvidable o sea buena, pero no están aquí para trabajar para ninguno de nosotros, eso quiere decir autosuficiencia y sobre todo me gusta porque han destacado una cosa antes que ninguna otra y es el respeto 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 no, hay, no había nada más no había absolutamente nada más y eso ha sido muy muy potente porque todo se basa en el respeto porque si tú respetas a alguien esa persona se sentirá respetada porque tú lo has respetado y respetará a otra eh, después de, de la introducción de, de cómo funcionar y cómo trabajar en el templo Shaolin eh, estas ojeras que, que ves es porque hoy llevo el primer día, de, porque las estoy viendo yo. Es, eh, es, llevo un día de ayuno y hoy, la verdad, que el entrenamiento ha sido. Estoy, estoy, estoy un poco tocado, estoy un poco tocado. Lo, lo, o sea, lo siento, lo veo, lo, lo percibo. Entonces, como decía, eh, si no ves las ojeras, ya te digo yo que las tengo, ¿vale? Y, y la verdad que ha sido la verdad que ha sido muy muy potente porque porque ha empezado muy suave y no lo esperábamos y justo de ahí hemos pasado a un entrenamiento sorpresa porque pensaba que esto iba a ser mucho más suave que el campo de, de entrenamiento que el campo el campamento intensivo el bootcamp que es el programa más intensivo de todo de todos los programas que lo hacen una vez al año pero wow el entrenamiento nos ha sorprendido y es de nuevo vuelvo a uno de los aprendizajes del año pasado aquí en el templo Shaolin, la gestión de las expectativas, y de nuevo me ha pillado casi medio por sorpresa. Eh, te piden un certificado médico de actividad física que he tenido que, que, que hacer en última instancia gracias al doctor Juan Carlos Alonso, y de repente pues nos hemos puesto a entrenar con, con Shifu, con el maestro Xingyi, que eh, de repente nos ha metido mucha caña. Y, y después ha dado una, 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 una clase magistral de introducción de bienvenidos al templo Shaolin, este era, este era el entrenamiento de, de bienvenida y aquí habéis podido ver dónde está cada uno y esto ha sido una de las cosas que, que rescato es esto este entrenamiento es no es por casualidad te está siguiendo un método y este método te lleva a que veas tan pronto como entras dónde estás cuáles son tus debilidades a dónde puedes llegar hemos trabajado mucho el marbú, que es marbu y combo posiciones básicas de piernas para fortalecer piernas y crear resistencia largas largas y aquí aquí es donde me ha venido una gran sonrisa porque cuando estábamos en medio de, de la intensidad he sonreído y he dicho este es el sitio donde quería estar y aquí es donde me he dado cuenta de que parte de la gran victoria que voy a que voy a empezar este experimento donde desaparezco y apago mi vida durante un tiempo indefinido, me gustaría pasarla aquí. Y eso es algo que, perdón, eso es algo que le he contado al, al al maestro justo cuando he podido hablar con él, pero bueno, siguiendo en el entrenamiento, el maestro Shigenji nos decía, aquí habéis podido ver dónde está cada uno ¿Dónde, dónde se sienta cada uno dónde están las debilidades, dónde están los obstáculos y si hay algún problema perfecto, porque ya tenéis una misión quitaros o deshaceros de ese problema, otra de las eh, reflexiones que he sacado o aprendizajes que me han fascinado a ver esto, perdón, 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 perdón porque se escucha ahí me ha, que me ha fascinado ha sido el de el de que el sentimiento no importa tanto porque el sentimiento no es más ni menos que, perdón, perdón, perdón. Bueno, ahora va a ir otra vez al sitio, pero bueno, que el sentimiento no es más ni menos. A ver. El sentimiento no es más ni menos que lo que proclama la mente, es decir, el sentimiento viene formado por un pensamiento. Así que dice que en última instancia solo queda cuerpo y mente ni siquiera emociones. Es algo que solo tenemos que fijarnos en ello para darnos cuenta que viene de la mente. ¿no? Y luego nos ha hecho también sutilezas destacando, destacando, destacando tres de las habilidades o perdón, destacando las virtudes eh, de las artes marciales y las virtudes Shaolin y hoy ha destacado dos. Primero, la disciplina. Nada, nada, nada se puede hacer sin ella es necesario para cualquier cosa que queramos así lo ha dicho y luego la paciencia la paciencia de la lentitud de la práctica de ir aprendiendo y practicando y luego de nuevo en, y esto perdón remonto a la introducción nos han dicho que todo lo que queramos comprender es a través de la experiencia algo que ha vuelto a mencionar si y a través de la acción a través de la experiencia a través de el intento a través de profundizar Llegamos a lo profundo de la práctica y así llegamos a lo profundo de la vida. Ha sido muy interesante luego bajar a, a tierra todo lo que hemos hecho y que Xi si Jinping pudiera compartirlo con nosotros, el, el maestro. Si quieres ver la entrevista de Xi si que hice en inglés, también estará en la descripción del vídeo. Después de esto hemos pasado a... Eh, sí, a, 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 hemos tenido un descanso largo y hemos pasado a comer. Para mí... No he comido porque hago un día de ayuno a la semana y hoy era lunes y el primer día, que solo era mitad del día, digo, bueno, voy a aprovechar hoy, eh, pero vengo haciendo como cinco días de desparasitación con zumo de zanahoria y zumo de granada y pues bueno, las energías en un momento dado que el entrenamiento ha sido demandante, pues me, me, me han dicho, ¡Eh, eh, ¡eh! Y luego se ha transformado en un pequeño dolor de cabeza, que sé que no es un dolor de cabeza normal, es un dolor de cabeza energético y lo he intentado regular con la meditación y la respiración y como te decía verte en medio del dolor y sonreír y saber que que, lo, que es dolor y ya está y viene y va mm, he visto también mucho 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 progreso de todos mis entrenamientos eh, de fuerza que he hecho en kung fu durante todo este año después de dejar el templo shaolin y he aguantado bastante bien esta esta primera embestida que no ha sido nada fácil sobre todo el, como decía el primer entrenamiento He tenido, que ir a buscar, eh, he tenido que ir a buscar, he tenido que ir a buscar, eso, he tenido que a ah, buscar, he tenido que buscar el, el certificado médico y hay una parte de entrenamiento que no podía llegar como 15 minutos. Entonces lo que he hecho es para ir a buscar el certificado médico y pedirlo, me he ido corriendo y he ido corriendo para sentir que no me perdía o que compensaba por esa parte de entrenamiento que no podía que no podía realizar. De ahí. Hemos comido, que como digo he hecho, he hecho ayuno, me ha dado tiempo a integrar, a estar escribiendo. Aunque ah, después de entrenamiento sí hemos tenido un tiempo libre muy amplio y luego hemos hecho una clase de qigong y una clase de qigong diferente a lo que estoy acostumbrado con respiraciones más, con inspiraciones súper largas, súper largas, aguantando, estirando en tres niveles. Hemos trabajado un método de tres niveles. El primero, estiramiento. El segundo, equilibrio, donde decía que todo en la vida es equilibrio. Cuando ha hecho, una, una, ha hecho un ejemplo de cuando nos movemos, si estamos inspirando o expirando, y en realidad cuando nos movemos estamos in, inspirando y expirando, es decir, todo a la vez. Eso es equilibrio. Y dice que así está una mente equilibrada. Cuando dice solo inspirar o expirar, es que hay esa separación que tanto nos perjudica a la humanidad. Porque al final pues somos todo uno. Y luego el tercer el tercer paso del método era armonía y la armonía se consigue tratando el cuerpo como un músculo. Y además decía que la armonía también se consigue entendiendo el movimiento conjunto. Y la armonía es cuando todo está conectado. Así es como lo ha como lo ha compartido Xi Como me remonto a antes de, de la clase chigón donde he podido tener una conversación con él me ha reconocido desp después de la entrevista y me ha dicho isra esta vez si vamos a hacer la entrevista que voy a hacer una entrevista con él en el que le voy a preguntar en inglés va a responder en inglés y yo voy a responder la pregunta a, a devolverla o sea voy a rescatar la pregunta en castellano y su respuesta en castellano para tener el vídeo en inglés y castellano para todos los que en castellano no habéis tenido ninguna entrevista con Xi Jinping. Me ha dicho, busquemos un sitio donde no nos llueva, porque en la otra entrevista nos, nos empezó a llover y continuamos la entrevista en medio de la lluvia y fue un momento mágico y nos hemos reído. Me ha contado que, que está viajando más que nunca, que viene de, de Dinamarca, que ahora va a Dubái y que, 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 que el self-mastery, que, que las virtudes, eh, el, la filosofía Shaolin y que está expandiéndose, su charla de TED ha llegado a las 10 millones de visitas que la puedes descubrir en la, al deslizar, y además me decía que lo que trata de hacer en los vídeos, que es donde le llega a todo el mundo, porque es cierto, en el Vipassana 12 personas cuando mencioné el templo Shaolin querían venir, todo el mundo quiere venir y todos los programas están, están completos, ¿no? y me decía que, que lo que trata es de, 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 de enlazar lo que se hace aquí con la vida real, y así es, porque... Esto es, lo que, esto es lo, que, lo que lo hace tan interesante, ¿no? que una filosofía, un modo de vida, y, y como, como lo puede ser el estoicismo, como lo puede ser el zen, como, como, como en realidad el, el, la filosofía o la forma de vida Shaolin tiene del confucianismo, del taoísmo y del budismo. Y, si algo, toca de, y algo se asemeja al zen también, pero esas tres eh, corrientes filosóficas principalmente. Luego mezclado con... con con el método de, de conducir la energía que es el Qigong, y luego con el método interno in, in, externo perdón de, de self mastery que es el kung fu bueno eh, he tenido una conversación donde donde le he explicado también la gran victoria y donde directamente le he dicho maestro shifu me encantaría estar aquí de discípulo de aprendiz y me ha dicho hablémoslo en estos días y también eh, lo de la entrevista y quizá grabo una clase y me ha dicho hablemos de estos días que tengo que, que vamos a hablar mucho y me alegro de que estés aquí de que hayas venido otra vez y, y que podamos seguir a este camino juntos y yo le he hecho no, el placer es mío y de ahí hemos ido a la clase chigón luego hemos ido a una ceremonia que se hace todos los todas las noches para despedir el día donde eh, se agradece se saluda y se honra al buda y también al trabajo que hemos hecho todos y eso ha sido el primer día, el primer día, pues bueno, des, destaco, destaco que, que al final ese es el, el, el self-mastery, ¿no? Como decía Xi Heng-Yi en, en la clase práctica, en la clase teórica, pero no teórica, ha sido después de la práctica, ¿no? Dice, yo, aquí no me vais a hablar, a hablar mucho. Y todo lo que diga ya lo digo y lo diré siempre, no, no digo nada nuevo. Lo que pasa es que cuando tú vienes, lo percibes, lo ves y, y profundizas de una manera diferente. ¿Por qué? porque tú nunca vienes en el mismo estado mental ni en el mismo estado espiritual y entonces ha dicho algo que también me ha resonado mucho y es no, no venimos aquí a luchar contra nadie no venimos aquí a, a, a luchar con, a aprender a luchar a tener que luchar contra, contra otra persona venimos aquí porque tenemos que lidiar contra nuestro peor enemigo y eso somos nosotros nosotros esa es la persona con la que, te, con la que tenemos que luchar y bueno en realidad, ni siquiera luchar, he dicho que ese es el enemigo o ese es el, 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 la persona que, que, que tenemos que tener cuidado. ¿no? Y eso me ha llamado mucho la atención, aunque bueno, muchos de vosotros ya lo sabéis y esto oscurece, pero quiero acabar el, el día uno. Y eso es lo interesante de, 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 del ser máster y que al final es aprender sobre ti mismo, verte, conocerte descubrirte, explorarte para darte cuenta de que ni siquiera eres tu enemigo, eres tu propio y mejor maestro y eso es lo que hace que podamos estar con eh, verdadera, verdad, con verdadero interés esperando lo que pasa, lo que viene y vernos a nosotros mismos observándonos sin realmente juzgarnos. Otra cosa de la clase de chigong, otro aprendizaje que destaco es vamos lentos para poder observarnos. El ejercicio es lento, armon, armonioso, para poder vernos, para poder observarnos y poder detectar nuestros posibles errores, modificaciones, cambios o ajustes. ¿no? Y bueno, un montón de notas que estoy tomando y, y, y contento de, de, de poder estar aquí, de poder seguir trabajando con, con Xi Yi y de darme cuenta justo cuando me he puesto en la arena a hacer el primer entrenamiento que ha tenido partes de Kung Fu de acondicionamiento me he dado cuenta de que aquí es donde quería estar y aquí es donde voy a pasar un cierto tiempo de esta gran victoria si finalmente me lo permiten que lo voy a intentar y bueno lo he intentado al principio y, y me alegro de, de haberlo de haberlo intentado al principio y no haberme esperado cinco días no cuando lo he sentido se lo he dicho a Shifu tal cual y me ha dicho porque cuando le he dicho lo, lo que iba a hacer se ha quedado wow y, dicho, y me gustaría estar aquí dos, tres meses. Ya veremos qué dice. Y, y bueno, ya está, final del día. Y muy interesante, la verdad. Eh, ¡Wow! ¿Para cuánto da un día, no? ¿Para cuánto da medio día? Y bueno, los gemelos tocaos. Los gemelos tocaos, la cabeza me, eh, en el kung fu como aguantamos un montón. No, en el Qigong como aguantamos un montón la respiración. La primera parte era de estirar. La segunda parte era de equilibrio y la tercera de armonía de moverse eh, coordinando todo el cuerpo, pues bueno el dolor de cabeza como es energético que el cuerpo me está pidiendo azúcar glucosa lo que sea y no se lo doy pues me está haciendo eh, pero es un dolor que se puede se puede controlar se puede con templanza perdón con y con y con y con conciencia y, y meditando se puede controlar y la parte de estar en pleno calor, en plena intensidad, sonriendo y meditando, respirando profundo y dejando que el dolor se vaya. Bueno, te hace llegar a un estado meditativo, y, bueno, no sé, no sé a qué te hace llegar, pero pero, 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 ahí estoy. Y este es el día 1 de Monastery on Time en el Templo Shaolin y volvemos en breve con los siguientes. Mañana, básicamente. Día 2 terminado. Esto es el Templo Shaolin. Y acaba un segundo día corto. Bueno, sí. Acaba un día donde lo más relevante, donde lo que más. Sí, lo que más me ha resonado y lo que más me ha impactado ha sido. No creas, entrena. Eso ha sido lo que Avi, el maestro de Tai Chi y de Qigong, nos ha dicho en una sesión muy fundamental y de fundamentos sobre Tai Chi y Qigong. El día ha empezado con el desayuno, a diferencia del bootcamp en el campo de entrenamiento que empieza con una meditación a las 7 de la mañana. Esta es la entrada del templo Shaolin. Y estos son los guardianes. Hay una historia detrás de estos guardianes. ¿Ah? Y esta es la entrada. Y bueno, ha apagado el vídeo. Como decía, de, del, del desayuno hemos ido directamente al entreno y gestionando expectativas aprendizaje que me llevo de la primera vez, he ido directamente sin desayunar. ¿Por qué? Porque el deporte de, de, de cardio y, y comer y yo no nos llevamos realmente bien. Entonces, como lo he, lo he visto, lo he medio visto ¿eh? y he aprendido la lección de la, de la vez pasada, de la, de, de, del año pasado, y como no sabía a lo que nos enfrentábamos, porque no te lo cuentan, no sabíamos qué clase de entrenamiento venía después, pues por si acaso he decidido no, en absoluto, comer. Y sigo, he seguido el ayuno eh, de agua que llevaba desde ayer, aunque, como te conté, tenía dolores de cabeza. ¿no? Pero bueno, he decidido seguirlo, he tomado, tenía... Eh, tenía super super greens y tenía antioxidantes tenía super super frutas antioxidantes bueno 6 kilómetros que es mi primera me he traído aquí solo guaraches es decir calzado minimal para correr y luego un entrenamiento bastante potente de 2 horas un entrenamiento de fuerza de fuerza de resistencia y de impacto en el que el que ha sido guiado por, por discípulos y luego ha habido una parte de, de técnica de kung fu ha habido acondicionamiento de kung fu básicamente y luego técnica de kung fu de ahí hemos pasado al trabajo al trabajo meditativo como le llaman aquí en el templo Shaolin que es trabajar en el templo prestando la máxima atención y no pudiendo comunicarte con nadie y qué hemos hecho coger toda la pequeña maleza que había en todo ese camino que entra para dentro del templo Shaolin pequeña 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 por muy diminuta que sea y arrancarla del suelo con un con un cuchillo y era con el cuchillo desde la raíz el trabajo es muy consciente entonces por primera vez como he respirado al mismo tiempo inspiraba respiraba cogía inspiraba metía la maleza en la en, la, en el canasto y seguía de nuevo bueno interesante y he hecho como 15 micromeditaciones en esas dos horas de trabajo consciente, podemos llamarlo así, que, que la verdad que, que ayuda mucho a, a situarte. Y no recuerdo haber pensado en nada. Bueno, no sé si se llega a divisar la niebla que hay al fondo. Es increíble, es bellísimo. Eh, el sitio es, es descomunal. Es. Este es el parque, no, no, no es lo más bonito, no es lo más sexy, pero todo cuenta. Y de ahí, de ahí hemos saltado donde? De ahí hemos saltado a, a comer mi primera comida aquí en el templo Shaolin. Que la comida es vegana, fenomenal, fenomenal, verduras, fenomenal la comida. Otra cosa a destacar y, y muy, muy buena y muy óptima, muy óptima, eso es lo, lo primordial aquí y de nuevo un plato, no llenarme mucho, no sabía qué iba después, siesta de una hora porque tenías tienes un descanso y de ahí a un a la clase de kigong y tai chi con Abi, un maestro un maestro de kung fu acrobático, pero también de Tai Chi Chigong que nos ha dado fundamentos y uno de los fundamentos que me gustaría destacar en el Tai Chi es el siguiente según él nos ha contado el Tai Chi es un equilibrio perfecto entre el yin y el yang y es una técnica para que la energía corra a través de todo el cuerpo siempre y cuando permitamos a nuestras articulaciones que la energía fluya libremente. Ha sido una, ha sido una clase donde no hemos realizado muchos ejercicios, pero nos ha enseñado los fundamentos y nos ha enseñado a cómo empezar a abrir las articulaciones para realmente poder hacer fluir la energía. Y me he dado cuenta que después de que 480 clases de tai chi casi seguidas, eh, al menos 380 seguidas, eh, todavía estoy en el, en el kindergarten. En el Kindergarten, no, en el Kindergarten, como le llamaba a él. Es decir, todavía estoy en la guardería, pero dice él que mejor estar en la guardería, porque la guardería te lleva luego a la universidad. En cambio, si no estás en la guardería, pues no estás en ningún sitio, ¿no? Así que, mentalidad cinturón blanco, amigos y amigas, mentalidad cinturón blanco, somos cinturones blancos, lo queramos o no. Para mí, cinturón blanco, uy, he tocado el micro. Para mí, cinturón blanco perpetuo, cinco danes blancos. Y. Y en acabar le he pedido una entrevista para el podcast porque me ha flipado cómo, cómo ha orientado la clase y cómo, cómo ha enlazado el, el tai chi, el chigón con el mundo actual y el taoísmo que, que, que es, ha demostrado y, 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 y con ejemplos que es un gran conocedor. Así que le he pedido una entrevista para el podcast para el viernes, la cual me ha concedido y en, entonces lo tendremos en el podcast y probablemente trataré de grabarlo en vídeo y además le he preguntado qué y qué hace falta y cómo se puede ser uno de sus alumnos porque dice que coge un alumno elige un alumno al año entonces le he dicho me gustaría saber cómo puedo ser ese alumno y me ha dicho te lo cuento el viernes wow eh, de ahí Hemos ido a una clase teórica que poco te puedo decir. De hecho, quería rescatar a, mi, a, un, a una persona que he conocido aquí, una, un conocido o alguien que he conocido que he conectado aquí en el templo, se llama Johannes Aigner, que habla en castellano. Estuvo viviendo un mes en Chile y quería que explicara qué ha pasado en la clase teórica sobre eh, las artes Shaolin, porque, porque yo, a pesar de haber estado una hora ahí, no he entendido nada. Ha sido toda en alemán y cuando he preguntado en inglés, y me ha dicho: Sí, sí. Lo otro que he dicho ya no lo puedo re re retroceder, pero voy a volver, y a pero a partir de aquí voy en inglés. Y la verdad, no ha ido en inglés. Entonces, ha habido ahí como una pequeña fricción que ha durado como cuatro o cinco minutos. No, sí, algo así. Y entonces he dicho, ah, déjalo ir. Aparece, está, pasa y desaparece. Porque, la verdad, me, me, me ha apetecido otro, el irra de otros tiempos se hubiera levantado y se hubiera ido. Pero he dicho, ah, esto va a ser demasiado complicado si haces eso. Quédate aquí, deja que vaya. Al final, ¿qué es? ¿Tú te sientes atacado, como decía Epicteto? ¿Estás atacado o te sientes atacado? ¿O eh, están cometiendo una falta o eres tú que percibes que está cometiendo una falta? Y bueno, solo que he, he visto, he hecho las paces con mi realidad, He, dejado, le he dado un poquito de cariño y de compasión al ego y lo he dejado ir. Y le he dicho, está bien, no le prestes mucha atención, está bien, es lo que debe ser. Y bueno, he aprovechado para prestar atención como si lo estuviera entendiendo, de hecho, entendía algunas cositas en alemán. Y luego, pues mira, he preparado la entrevista en las preguntas para Avi, para el maestro de Tai Chi y Qigong. Y luego he hecho un resumen escrito del día, de lo que llevaba del día 2 siempre se puede sacar un lado positivo de absolutamente todo verdad la perspectiva es tan importante es tan importante en cambio imagínate que podrías haber hecho un drama como hacemos siempre de las cosas y no hubiera servido para nada de ahí hemos merendado y he tenido un buen tiempo con, con johannes con sebastián y hemos estado hablando del podcast hemos estado hablando de, 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 de porque preguntaban de cómo 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 crear un, una cuenta en Instagram ahora que, que funcione. ¿no? Y como al final es valor, consistencia y encontrar un nicho y algo que, que entrega a la gente que es capaz de comprarte algo lo suficientemente útil como para volver, como para seguirte, como para hablar de ti, como para recomendarte y como para comprarte. Y luego poder comprarte otra vez y comprarte otro producto más alto y otro más bajo, incluso suscribirse a todo lo que hagas. Pero bueno. Eh, no he querido tampoco quedarme aquí incidiendo en eso y luego luego clase no luego, luego, luego merienda y clase con shifu con el maestro Shigenyi. yi clase que ha sido entre un poquito de Qigong, un poquito de kung fu un poquito de fuerza un poquito de equilibrio y potencia y bueno, aquí es donde me ha empezado a doler la cabeza de nuevo, porque ayer me dolió. Y me ha extrañado dos veces seguido, hacía años que no, que, no, que no me dolía tanto. Y he dicho, wow. Oh, ¿Por pues qué pensando? Mm. Y me dolía y me dolía y me dolía. Y cuando bajaba, cuando teníamos que bajar en posición y estar ahí, abundando. Y cuando bajaba la cabeza me dolía mucho, mucho, mucho. Y había un momento que, que he tenido que ir a tomar un enantium. Y he tomado el enantium y me seguía doliendo. Pero, ¿sabes qué he dicho? Estoy aquí para eso. Estoy aquí. Si, si, si tengo que superar algún desafío, tiene que ser algo que me desestabilice. Y eso me estaba desestabilizando. Digo, voy a volver ahí. Y así ha sido. Así ha sido. He vuelto ahí. Me he puesto. Y, uf, y, uf. y Shifu me ha mirado y me echo. Me hecho sí, me echo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y yo vale. Y la verdad estaba tranquilo y creía que si respiraba profundo, y, de, y, y desviaba mi atención del dolo, al dolo, del dolor, dejaría de sufrir. Y he bajado de nuevo y he empezado a hacer ejercicio, 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 ejercicio. Y luego hemos llegado a las, a las, a las flexiones. Y es que de nuevo vuelvo a decir lo, lo bien preparado que me siento después de, de, de haber venido al campo, al campo intensivo, al campamento intensivo, y haber, y haber yo practicado condicionamiento, fuerza cada día, 12, 15, 10 minutos, 20 minutos. Llevaba como 160 días de Kung Fu, ¿no? Parte del taichita, no, pero el kung fu, las partes de aguantar las posturas durante 20 respiraciones largas, que es alrededor de un minuto y medio, me noto, me noto con una potencia, me noto con la energía capaz de canalizarla y repartirla por, 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 por casi toda la zona de mi cuerpo y que fluya libremente. Todavía me queda mucho, eh, pero bueno, siempre va a quedar mucho, así que eso es lo interesante. Bueno, definitivamente me he quedado ahí y he empezado a hacer las flexiones con los puños y ya llega un momento que cuando ha acabado las flexiones que es cuando era el momento duro me he levantado y estaba riéndome estaba sonriendo y sí fue muy y me ha dicho me ha dicho, me ha, dicho me ha dicho así ha he como me ha dicho como diciendo mira mírate, mírate ahora y es verdad que estoy sonriendo riéndome porque estos son los momentos donde eres capaz de, de probar hasta, hasta qué, qué nivel puedes quitar todo lo que no puedo no, no tengo no quiero ah, y, y hacerlo y hacerlo con conciencia estando en la postura aguantando y sonriendo dándote cuenta dando gracias por esto dando gracias por esto es una animalada bueno y, y, y si fue más dicho así como mírate uah. y bueno hemos acabado Hemos hecho la ceremonia del, del día y, y bueno, es, es increíble hasta donde es fascinante hasta donde puedes llevar tu mente y tu cuerpo. Y creo que, 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 no, que no hemos hecho, no hemos hecho más que comenzar. No en el templo, sino en la vida y en, hasta donde se. Eso es, eso es lo que va a ser mi vida a partir de ahora. Bueno, es lo que ya ha sido, pero es lo que voy a dedicar alma, cuerpo, Vida, respiración, energía y todo lo que tengo, a llegar a ese self-mastery, ese, ese self a ver hasta dónde puedes, dónde puedes elevar la autodisciplina con las virtudes, con la autoconsciencia, con los experimentos y sobre todo con el con la calibración, la optimización, la potenciación, el empuje y el alineamiento físico, emocional, intelectual y espiritual a la vez. Eso es mi vida. Y por eso estoy dispuesto a morir. Y voy a seguir entrenando a gente, voy a seguir cultivando, experimentando, viajando por el mundo, aprendiendo de los más, gra de, de los más grandes y anónimos y no tan grandes sabios, y aprendiendo de cualquier persona, de ti, de todo el mundo, y mezclando todas las sabidurías ancestrales con lo que, con, con, con lo que está ocurriendo en este mundo actual. ¿no? Eh, ya lo hice con el estoicismo, ahora estoy en el zen, probablemente en un tiempo vendrá el taoísmo, eh, y sí, seguro, y, y, y todo lo que, bueno, el, el chamanismo bien entendido ¿eh? bien entendido no desde, desde, desde las voladas de cabeza y de los psicodélicos no hay hay, 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 hay hay cosas muy interesantes por ahí y todo eso con lo físico con lo intelectual con lo laboral y lo personal ¿no? bueno hay una reflexión extra a partir de, de lo que estoy viviendo hoy y bueno hoy mejor cara no que ayer bueno no lo sé yo Y con este silencio acabó el día 2 de Monastery on Time en el Templo Shaolin. Y ahora a dormir ocho horas y media, y mañana a muerte de nuevo. Porque eso es a lo que estamos todos los días: a muerte. ¿Sí, sí? Bueno, y luego entre media y meditaciones, escribir, todo lo que da tiempo, pero sin forzar absolutamente nada. Ahora mismo sigo con el experimento, a pesar de que no lo estoy documentando, de dejar fluir. Así que. Gracias por acompañarme en este día dos. Día 3 del programa Monastery on Time en el Templo Shaolin finalizado. Un nuevo día en esta convivencia eh, con discípulos, novicios, maestros, abades, abades, o el abad es una persona, y compañeros. Es curioso, pero todas las personas que están participando en este Monasterio On Time, en este programa, 19 de las 20 personas que somos son... De Alemania o, bueno, de Austria. Pero todos vienen de Alemania y la única persona por la que hablan inglés es por mí, porque, claro, todos hablan alemán. Eso es una curiosidad, nada más. Cero juicio. Breves notas en el día de hoy. Mañana he aprovechado, como vi que no meditábamos, me he levantado un poquito antes. ¿Y qué es lo que he hecho? 40 minutos de Zacén thought dumping, lo que me iba fluyendo, nada, ninguna gran mañana ni no, solo lo que iba naciendo, lo que iba, lo que iba teniendo ganas, ¿eh? y, y bueno, un poquito de aromaterapia porque ahora viajo casi siempre con, con las con los aromas y hoy he sido lavanda, geranio egipcio y luego pomelo para para llevármelo al deporte para entrenar y luego de nuevo eh, eh, he decidido prescindir del, del ayuno para gestionar bien las expectativas del entrenamiento porque me sienta realmente bien eh, no desayunar nada sólido sino el líquido mis desayunos estos días están empezando de la siguiente manera eh, me levanto tomo tomo una una cápsula de pre y probiótico de Solgar el lactidufilu no lo sé, pero el más, el, el más potente que tiene Solgar, la marca. Bebo agua. Pasan 10-15 minutos. Tomo dos cápsulas de cordyceps. Y luego tomo el, el, el multivitamínico LCN que lleva coenzina Q10. Es un eh, multivitamínico y, y multimineral integral. Eh, coenzina Q10, PQQ y ubiquinol, que es todo antioxidante. Eh, n N-acetilcisteína. Magnesio de citrato y de bisglicinato de apta absorción y, y. maca. ¿Y algo más? No, y ya está. Luego pasan un tiempo y tomo. luego pasa un tiempo y tomo. super greens, que tienen eh, brócoli, alfalfa, clorela, etc. alcachofa etc. Y luego, pasa, y luego eso es antes de entrenar, eh, nos vamos a entrenar y cuando vengo, antes de, eh, antes de irnos ahí a la arena a hacer el deporte, bueno, hacer el deporte no hacer la sesión, que es la dura, tomo antioxidantes que tiene cacao, goji, eh, bueno, un, un mix de antioxidantes. Y luego, cuando acaba esa sesión, que todavía no comemos, voy y tomo un batido de proteína vegana. Eh, alcalina de, 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 de plant-based food. ¿Mm? Ese es el, el, el desayuno que hago. Luego sí que tomo unos frutos secos y luego ya comemos y como normal. Bueno, he vuelto a, a, a saltar. Esa es la forma que tengo más de alimentarme y de mi desayuno normalmente estos días. Siempre cambio. Cada 3, 4 meses voy cambiando cosas. Pero esta es la actual y la he adaptado aquí para, para los entrenamientos de alta intensidad que son más demandantes que de costumbre. Eh, luego, de, de, después del desayuno, que no lo he hecho y he aprovechado para meditar, para relajarme, para pasear, para hacer un poquito de tai chi andando despacio, el walking tai chi, pues hemos tenido media hora de meditación extra que he tenido que luchar y batallear porque, porque si me hubiera rendido me hubiera caído. El chicken style, el chicken style es este, ¿eh? es el de este me lo enseñó un amigo mío Lars Ipkens en el Vipassana de Holanda y es cuando haces ¿Qué, que te estás durmiendo pues me estaba durmiendo es el chicken style meditación chicken style a tope vale eh, me quedo con algunas enseñanzas que era que, que, que nos ha dado Xi si Miao Ye, eh, que decía es un proceso para Miao Xi si, Juey o Xi si, Miao Jue. ¿Eh? un proceso para cultivar la mente eh, no, impoca, no importa lo poco que medites, lo que sea ayuda, algo que, que he escuchado a grandes maestros coincidir con ello. ¡Wow! Han caído varias piñas y casi me da la cabeza y me da una piña. Eh, la verdad que me, hoy está muy apegado a mis pensamientos y, y, y el cansancio. Está extremadamente cansancio en esa, cansado en esos 30 minutos. Eh, en la, en la meditación nos han guiado con un objeto mental que es la respiración. Tener en cuenta la respiración para inspirar y respirar, hay muchas meditaciones, visualización, eh, mantras, bueno, ha sido útil conocer un poquito más. Y, y bueno, la verdad que no, no recuerdo nada, mi mente estaba en blanco a pesar porque estaba en tan cansado que estaba como en trance, entraba y me salía para no caerme de, delante, ¿no? Eh, tengo aquí el, el resumen que siempre hago en todas las experiencias de mi integración. Luego hemos tenido un entrenamiento y más sesión con un nuevo maestro, con Shen, eh, donde hemos hecho una carrera rápida, que he vuelto a utilizar las guaraches. Eh, la verdad que, que una de las cosas que me ha quedado en ese entrenamiento es no flexibilidad, cuerpo viejo, flexibilidad, cuerpo nuevo. Y, y nos ha enseñado a cómo utilizar la energía para hacerla fluir a través del cuerpo en los golpes y nos ha da, y ha hecho mucho hincapié en la zona del core del abdomen hemos trabajado intensamente donde donde nos hablaba de concentrar la energía desde el core hasta el movimiento ha sido una clase de movimiento eh, se llama se llama shanda que es como un, un kickboxing chino donde vale también eh, donde puedes utilizar aikido eh, también decía que algo con lo que me quedo, el, lo que me quedo de su clase es aprende un movimiento al día, utilízalo y practícalo. Eso ha sido realmente útil porque lo voy a sumar a mis entrenamientos diarios a partir de, de, de acabar en el Templo Shaolin. Voy a intentar aprender un movimiento nuevo al día. Un día será de Tai Chi, otro de Qigong y otro de Kung Fu. Y otro, otra cosa que me he quedado muy positiva de su clase es que aprendas a moverte, a mover el cuerpo como una espiral, como el agua tal y como a los puño, puño, eh, la, la, cómo, cómo te mueves en, en las rodillas. Eso ha sido también me ha ayudado a comprender y a, y a entrar un poquito más en profundidad en la técnica. Y wow, otra cosa que ha sido bestial que me la voy a llevar para los programas. Recuerda roba como un artista, ¿eh? roba, intégralo a tu manera. Es la integración de tres minutos es decir al terminar ha dicho después de estas prácticas nos acordamos al momento pero luego no nos acordamos de nada así que ese Shifu que deja el, el, el templo por hoy pero bueno él vive aquí o sé sea, que imagino que va bien bueno no lo sé la integración él le dice ahora vais a sentaros y meditar durante tres minutos y visualizar y retroceder a todo lo que habéis hecho y visualizados haciéndolo repitiendo los movimientos y que habéis aprendido y eso me ha fascinado porque es una integración con visualización esto me lo voy a llevar a los programas de alto rendimiento de ultra productividad a mi vida a todo lo que hago y a todo lo que hace la gente que, que entreno también en el club de los cinturones blancos que son las consultorías online uno a uno para sobresalir de, de ti mismo y de lo que sea eh y ahí es donde he recordado todo lo que hemos practicado lo hemos pues bueno la, la comida no que el ritual de la comida es fabuloso y lo voy a compartir eh, en breve en redes y, y también lo compartiré aquí que es donde primero das eh, das las gracias eh, y, 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 y das cinco pasos de, de por qué por qué por qué vas a comer y luego dices eh, que das cinco votos de, de que vas a salvar de que vas a ayudar de que vas a utilizar esta comida para hacer el bien eh, y, y, lo, y luego, en ese, en ese tiempo, eh, había un discípulo con el que me llevo realmente bien y no sé el nombre todavía bien, y lo voy a decir mal, y le he pedido que me ayudara en algunos movimientos de, de la postura 1, la postura básica 1 de Kung Fu, y, y he podido clarificar con él. Y, y me ha fascinado poder tener todavía esa, esa entrega y esa dedicación, a pesar de, de, de estar el cuerpo entrenado y que nos están dando, dando, dando caña. Eh, me he puesto con él a practicar, a profundizar un poquito más en la técnica. Eh, he hecho un po poco más de walking Tai Chi y luego hemos hecho otro, otro entrenamiento con Shen, donde saco que la fuerza es aprovechar el movimiento del otro para tú ejercer la fuerza y, eh, y, y, y aprender a los brazos recogidos. Soy muy, 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 muy cinturón blanco todavía y, y estoy aprendiendo de increíble luego hemos tenido una, una sesión de, de preguntas y respuestas que con esto casi voy a acabar con el abad en, 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 en inglés y en alemán y, y me, me quedo me quedo con algunas algunos titulares que voy a compartir aquí como que la mente influencia las palabras y las palabras influencian en la mente de que todas las personas son lo mismo no importa si es mi, mi familia eh, o personas que no conozco, que si pides consejo, no me llames otra vez. Si no, ha, si no lo has intentado, del consejo que yo te di en primera instancia, esto, esto aplica mucho ¿eh? para muchos. Que, que salvar a todos los seres vivos es salvarse a uno mismo primero. ¡Wow! ¿Mm? Que, que yo estoy en este camino. ¿eh? Y yo llevo en este camino, pues, a lo mejor mucho más que, que, que muchos otros. ¿eh? O a lo mejor no. Pero si yo estoy andando en este camino y lidero con ello y voy primero, pues aquí hay varias opciones. ¿eh? Que yo voy primero. Al menos hasta que tú me alcances. Y si lo haces... Pues bueno, espero que viajemos juntos. Y si no, pues no me importa que, que sigas y que me acompañes, porque también viajamos juntos. Y si me alcanzas, espero que me lleves contigo. Mira, increíble esta, esta conclusión. No intentemos imponer lo que sea contra, la contra el libre albedrío o contra la libertad de otras personas. No tengo la verdad. Absolutamente no la tengo. No la sé. Sé mi verdad. Y estoy seguro de que no sé la única verdad. Y que no es la única verdad. Y estoy seguro de que no estoy en posesión de la verdad. No lo sé. Pero eso es lo que sé. Una, una cita de Buda, que creo que, que es muy bonita para, para acabar este día, y es ayuda a las personas en las cosas que necesiten, no en las cosas que tú crees o piensas que necesitan, y no en lo que ellos creen que necesitan. Esto lo ha dicho el Abad en una conclusión sobre budismo, confucianismo, taoísmo. Alimenta la necesidad de las personas. Y eso coincide con, con lo que decía Ramdas en la película Become Nobody, que le dijo su gurú cuando él quería iluminarse. ¿Quieres iluminarte? Alimenta y sirve a las personas. Wow. Creo que es bueno acabar con esto, ¿verdad? Eh, es que no hay, mejor, no, hay mejor, no hay mejor forma, ¿no? Luego hablaban sobre el Zen Budismo y, y llegamos a la conclusión de que el Budismo Zen es esto. Como la vida, ya no necesitas explicar nada más. Dicen que la mente, la percepción, el cuerpo, la conciencia y los sentimientos siempre cambian. como Entonces, si eso cambia y eso es lo que esos son los cinco nodos del ser humano, ¿cómo puede crear eso que cambia siempre algo que no cambia nunca? De ahí el sufrimiento, el drama y, la, y el desperdicio de mucha de nuestra existencia. Y, y finalmente ¿no? acabo con algo que, que es, es muy ecuánime y creo que resume el camino del medio, ¿no? que es algo que se, que se enseña en este monasterio, en este templo, en este programa, y es que ha, haz lo que quieras, pero que sea desde tu medio, centro, más centro posible. Es decir, en tu middle way, en tu centro, hazlo. Actúa. No actúes. Haz lo que quieras. Pero hazlo de esa manera. Y esto diría que ha sido lo más relevante del día 3. Nos quedan dos días más. Eh, mañana jueves, viernes. El último día quizá haga el último día ya o saliendo de aquí o camino a a Kaiserslautern o a Colonia donde me, me espera mi primo que voy a pasar unos días con él y, y de verdad aprovechando exprimiendo, integrando y absorbiendo la experiencia como, como, como no puede ser de otra manera y como, como realmente me gusta hacerlo y dándome cuenta de wow, y, y ahora estoy pensando que quiero no hablar, no, pero es que hago lo que tengo que hacer, porque eso es lo que soy no lo, lo que me quiero forzar a querer ser, que quiero ser, soy lo que quiero ser ahora mismo, si quiero ser algo en un futuro, la he, la he cagado, básicamente, podría decir fastidia, pero más ha salido la he cagado, así que bueno, este es el camino, en eso estamos, somos el camino, es el camino y no hay nada más que Wow, menudo día, cuarto día, cuarto día en el monasterio on time, en el templo Shaolin. Esta es la mejor forma de resumir el día. Suelta, conecta, intención. El método del maestro Shigen Yi para conectar tu cuerpo y extrae, hacer funcionar óptimamente toda la energía que fluye por dentro de nosotros. Rápidamente, ¿no? resumen: eh, definitivamente, si esto va contigo y, y llevas cuatro días. O bueno, cuatro días, no. Pero ya has llegado a esta cuarta parte después de todo el rollazo Es porque esto resuena contigo, porque resuena contigo, porque el, porque te gusta el templo Shaolin, el maestro y Lo mejor que puedes hacer, la experiencia más directa es venir aquí y comprobarlo. Venir aquí y comprobarlo en el caso de que el, el templo Shaolin resuene contigo, el, el maestro Xingyi. Venir eh, tú y yo trabajando juntos en el caso de que yo resuene contigo que tú resuenes conmigo. En fin. Experiencia directa, eso es lo que importa. Mañana, con Está la diferencia entre el bootcamp y este, que es mucho más intenso el bootcamp, el campo de entrenamiento intensivo, es que aquí tienes más huecos. La ¿no? eh, ha habido la mañana en el que sigo pues eso, sin, sin desayunar y que aprovecho para, para hacer lo que fluye. Y luego la meditación de 30 minutos, que esta vez la he hecho con zazen para lo más destacado, para no repetirme con el super desayuno, para no repetirme con todas las rutinas de alto rendimiento, de ultra productividad que sigo metiendo en los huecos, que fluyen no por, no por eh, llenar el hueco, la sesión de entrenamiento de la mañana. 8 kilómetros de running eh, con guaraches, con las sandalias de, de aborigen, eh, de casi barefoot. Y me doy cuenta de que a pesar de tener 38 años, estoy cada vez en una forma física óptima, más óptima, más óptima. Porque de hecho, chavales de 20 años, discípulos que llevan aquí entrenando todos los días y, y, y casi cualquiera, pues no tienen la forma física que tengo. Y de cero, cero vacileo. Es simplemente... Eh, la carrera y claro me, me, hay unas 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 leyes no escritas que no, no, no pasas a corriendo a los discípulos ni a nadie no se trata de, de, de correr más o llegar al primero se trata de cómo te sientes cuando empiezas y cuando acabas y wow increíble eh, algo que me quedo de la sesión de entrenamiento de la mañana de, de la carrera es el utilizar el chigón como método para correr, ir en bicicleta, nadar, leer, vivir o cocinar. La experiencia de, del novicio de Mioche es empujar el pie contra el suelo y estirar la pierna y el cuerpo haciendo un impacto de conectar, ¿eh? de soltar, conectar y, y, y la intención. Eso ha sido algo, es una forma diferente a correr que él ha estado probando desde que aprendió el chigón y lo está integrando en su carrera. ¿no? Eh, eh, algo que me llevo del entrenamiento 4, que ha sido la parte física ya con, con Shifu, con el maestro, ha sido la de sonreír ante cualquier esfuerzo, adversidad, temblor, bueno, aquí tengo un poquito, necesito un, un poco de chuleta para, para, para integrar un poco el día, la de sonreír ante cualquier adversidad, esfuerzo, temblor, miedo, dolor o sufrimiento. Ahora he decidido que en cada momento, que me enfrente a algo sea lo que sea que me genere la fricción una frustración una ansiedad algo voy a sonreír así así y, y la verdad es que lo estaba haciendo y ya lo hacía desde vengo vengo desde hace un mes intentando cuando hice el vipassana el, el, el cuarto vipassana cuando el pensamiento que te genera la fricción la versión o, 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 o la versión o, o el apego o, o el ansia aparece, sonreír antes de que se transforme en una palabra, en una acción, un comportamiento. Y la verdad es que cambia un montón el juego. Entonces ahora los te, he decidido integrarlo en cada momento de mi vida, gracias a lo que estoy viviendo aquí, porque te, te, te ponen a prueba, te ponen a prueba. Si estás cinco minutos en, en, en combo, o en pubu, o en... Es que te ponen a prueba, ¿no? Y Shifu, la verdad que me ha ido probando y corrigiendo más y más y más. Ha habido un momento en el que me ha bajado, me ha aguantado, me ha aguantado. Y cuando ya había acabado, me ha aguantado todavía más y nos hemos reído. Todo en el entrenamiento es técnica y práctica, como decía Shifu. Y dice a veces que la técnica va primero y otras que la que aparece va después. ¿no? Eh, pero al final, las tres aparecen en cada, en cada día: práctica, entrenamiento y técnica ha habido ha sido una sesión de muchísima fuerza y muchísima resistencia mientras llovía luego hemos hecho trabajo consciente que ha sido recoger piñas de estas que se quedan de los árboles y sacarlas de, 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 de los campos y de donde estábamos eh, luego ha habido otro entrenamiento con Shifu ¿eh? que ha sido que ha sido iluminador hay demasiados aprendizajes demasiados momentos clave que he extraído, así que voy a mencionar unos cuantos y los restos lo pondré en un informe porque de verdad han sido una completa ha sido una, una clase magistral de, de artes marciales, de vida, de maestría, de mastery, de self mastery, de autodominio, de autocontrol, de, de, de virtud y algo que me ha gustado es el poder siempre está on. El power no es on y off como en una sentadilla. No, aquí donde trabajamos nosotros está siempre conectado. ¿Se me escucha esto? como lo tengo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me digas que estoy aquí grabando seis minutos y esto ni se ha contado. Bueno, pues continúo donde me había quedado porque me había dado cuenta que el micro estaba dentro de la camisa. Y al darme cuenta de que el micro estaba dentro de la camisa, pues probablemente el audio no tenga la misma calidad que lo tiene ahora. Pero llevaba siete minutos. Y como voy a dejar marchar y voy a ser vulnerable, frágil y voy a ser real, voy a añadir esto y voy a seguir. Si el audio tiene seis minutos de no tan buena calidad, pido disculpas, eh, deseo que, que no me queméis en el infierno, o tal vez sí, no importa ninguna de las de las dos eh, vías, voy a seguir. Como decía, el poder siempre está on. Quiere decir que cuando haces una sentadilla es on-off. Y mientras en el Kung Fu y en el Qigong, tanto como en la vida, conectas el poder para que siempre esté on y puedas continuarlo. Y luego descansas cuando respiras. Decía, había. Hoy hemos entrenado las cinco eh, formas o cinco posturas básicas de Kung Fu. Eh, y, y también hemos entrenado que la respiración es la clave para encontrar el punto clave donde llega un esfuerzo que no necesita tirar del de músculo, sino de todo el cuerpo como una sola estructura. ¿no? Eh, hablaba de inhalar cuando necesitas la fuerza y exhalar cuando la conectas. Algunos aprendizajes clave de, de Shifu en este. a, a raíz de, de, la, de la sesión que hemos tenido de Kung Fu, Chigong, Fuerza potencia, resistencia y luego una, una sesión de preguntas y respuestas, ha sido que cuando te proteges utilizas el círculo al mismo tiempo que te mueves. Mejoras cuando, a practic cuando practicas siempre cualquier postura. No hay una forma avanzada en la que dejas de hacer lo que haces para mejorar, sino siempre es lo mismo, lo básico antes. Y dice que nunca abandonas lo simple ni lo básico. Dice que Kung Fu no es el método para vivir más. practicas Kung Fu y mueres rápido, dice. El sudor es el método para enfriar el cuerpo. Y cuando entonces eh, el, el cuerpo se, se calienta demasiado, tiene, tiene un precio que acabas de pagando. ¿no? Y dice que eh, otra de las cosas que he encontrado ha sido encontrar tu mejor forma de entrenar. Proteger tus articulaciones, soltarlas y abrirlas para que la energía circule. Eh, Hablábamos de que necesitamos el poder de músculo, pero el poder importante está en conectar el cuerpo, ¿no? Ah, lo que he resaltado como clave es cómo de bueno puedes ser controlando la tensión y la relajación en tu cuerpo. Esa es la clave. La energía sigue a la atención. Hemos visto con Shifu que al final la, el músculo no es la energía, la energía proviene desde la tierra. Y la clave es cómo conectas con la Tierra, te sirves de ella para conectar todo tu cuerpo en una sola estructura, es decir, todos somos uno. Se me cae la libreta. Y para entrenar el ki decía que, que la clave es mucho estiramiento. Lo que te para de usar ese tipo de, de generación de poder, el ki es, lo que es, es todo lo duro, recto, rígido que hay dentro de nosotros. Dice que la clave son los estiramientos, porque cuando el cuerpo está relajado, la energía puede viajar mejor. Así que cuanto más relajado esté el cuerpo a través de la respiración, mejor funcionará, porque dice que hay demasiada tensión en nuestro interior. Para eso tenemos que ir profundamente en la relajación. Y una de las claves que invierto que resalto es invertir tiempo en soltar y relajar, para así poder soltar toda esa energía interior y poder abrir y cerrar los canales de energía del cuerpo para generar todo ese poder interior que es ilimitado. ¿vale? Y esto tiene mucho que ver con el alto rendimiento holístico. Dice que no uses el poder de los músculos, sino relájate y conecta todo el cuerpo para mover la energía que necesitamos. Los canales Yang. Son la energía que entra, el poder, y los canales yin es la energía que sale, la energía. ¿Mm? Así que llegamos a la conclusión de que conoce tu cuerpo mejor. ¿Cómo? Invierte más tiempo en él. ¿Cómo? Ve a tus articulaciones una por una, presta atención, siente tu esqueleto, luego ve a los grupos de los músculos, luego a los tendones y luego a la fascia. Dice que en la fascia está toda la conexión del cuerpo como una sola estructura. Porque cuanto más te conoces a ti mismo, y esta es la clave, más conoces a la otra persona. Una de las cosas que también resalto es que la estructura, demasiada estructura no funciona y demasiada poca estructura tampoco funciona. La clave, según decía Shifu, es usar una estructura sin estructura. ¿Mm? Y luego de, de, decía, daba consejos para una gran eficiencia. Buena comida, buenas respiraciones, buen descanso, buen tiempo en el sol y, buen, y, y buenos líquidos. ¿Mm? Y luego hemos ido a una, una clase teórica de las artes Shaolin con el Abad, en la cual voy a rescatar las cuatro maneras o tres maneras de dejar, cuatro maneras de dejar marchar, cuatro maneras de rendirse y de abandonarse, de dejar ir. La primera es de dejar marchar con dejar marchar, es simplemente dejar que las cosas se vayan, dejar que se vaya. Como decía aquí, eh, si llevas demasiado en la cabeza, una vez ha pas pasado, está muerto, ya se ha ido. Así que olvídate completamente de tu pasado 100%. Porque ¿cuánto tiempo debo retener el pasado y aprender de mi pasado? Esa es una pregunta para todos vosotros. ¿Cuánto tiempo debemos seguir aprendiendo del pasado? Luego, la segunda era, eh, bueno, también decía que si, de si dejas mantener el pasado y lo dejas ir solo una vez, solo sufrirás una vez. Si lo retienes, no dejará de sufrir por ello. Eh, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde podría importar menos lo que hagas? La segunda, la segunda. Uh -huh. sí, la segunda forma de dejar marchar es estar contento con lo que se tiene. Estar feliz con lo que ya sea. Ya se tiene ese ese porque podemos ser un prisionero de nuestra propia vida, en nuestra propia mente, con lo que tenemos. De, con una relación, con, una, con, con el trabajo. Si no estamos contentos con ellos, somos prisioneros de ellos. Esa es la segunda forma de dejar marchar. El estar contento. Don't, sí, como don't make the last moments of your life. Sí, Así como el último momento de tu vida, que no lo hagas una, una pena, sino una alegría. ¿no? Eh, luego, la avaricia es la tercera forma. Así que dar es la tercera forma de dejar marchar. Cuanto más des, más libre serás. Y la... Cuarta forma de dejar marchar es cultivar la mentalidad del loto, de la flor del loto. Es no te apegues a absolutamente nada. ¿Mm? Y bueno, algunas notas es, eh, todo cae dependiendo del sitio en el que te encuentres. Alaba la naturaleza Buda que hay dentro de nosotros, ese ha sido el mensaje final, que eh, sé lo que eres ¿Mm? y entonces podrás ser Buda. Así que nos, algo que, 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 ha, que he apuntado aquí es: no seas la luz en el, en, en el escenario, sino sé la luz que hay a través de ti. Y no necesitamos líderes, solo necesitamos ser la luz que todos y cada uno de nosotros somos. Y con esta frase y reflexión, dejo este día 4. Aquí tenemos. El trasfondo, los compañeros acabando, cerrando este día. Y ha sido un día... La verdad que he necesitado la, la libreta para poder ver todo lo que hemos hecho en un día y cómo, cómo, cómo se es capaz de poder absorber un día y cuánto pasa en un día si realmente prestamos atención. Y la verdad, los dejamos escapar y parece que forman parte de este día seamos lo que somos, el momento en el que estamos, eso es todo lo que somos y eso es todo lo que queda, así que vamos a por el día 5 mañana, donde entrevistaré también a Shifu para el podcast y para el canal de YouTube, entrevistaré al novicio y entrevistaré a los discípulos, todas ellas serán en inglés, excepto la de Shifu que será en inglés y en castellano a la vez, el viaje continúa, porque no queda otra que continúa, pero ¿dónde? aquí y ahora. Lo tenemos? Bueno, siempre lo hemos tenido. Día 5 del programa Monastery on Time. Monas sí. Monasterio a tiempo, creo que sería la traducción literal. En el Templo Shaolin de Europa. Y. Oh, estoy aquí en el tronco. Y finalizando con. Vaya. Y finalizando con esta, con esta vista ¿no? en el valle. Este es el, la arena de entrenamiento allí están en la casa los compañeros y acaba A ver, un momento. ahora un poquito de mejor calidad acaba el programa vemos el día de hoy ha sido un día más más relajado que de costumbre hoy así me así así apoyo la mano y, y descanso un poco hoy ha sido hoy ha sido mucho más fácil que de costumbre y Hoy ha, hoy ha sido un día especial porque he tenido a, a, el placer de entrevistar a Shimio simio Hai, el novicio, y también he tenido el placer de entrevistar a Xi por segunda vez. El día ha comenzado con. Eh, el día ha comenzado con con el. con el, la meditación. Eh, la, el, bueno, el desayuno que, que salto, la meditación, luego entrenamiento con Qi Heng Yi, donde hemos entrenado fuerza y donde, donde de nuevo hemos comprobado que al final las, las posiciones básicas son la clave para, para tener un buen fundamento, tanto en el gong como en el Kung Fu. Y luego para mí el día ha sido ya un poco diferente a partir de ahí, porque han implementado una nueva cosa bueno una nueva actividad que es la posibilidad de tener un masaje así que tenía esa, ese premio reservado para el final que a los que vengan aquí al templo shaolin les recomiendo que lo hagan para bueno recomiendo puede ser una buena opción que lo hagan en el último día para, para descargar porque es el día menos pesado y luego la, la entrevista con simio hai que es el novicio de, hay discípulos nos vienen invitados que somos nosotros aquí tengo a johannes eh, que es un compañero, luego están los discípulos, que hay un, un discípulos por dos años, y luego deciden si se quedan, si, eh, si continúan, si pasan a novicios. Luego están los novicios, los maestros y los abades. Pues bueno, uh, así ha, ha sido una entrevista a un chaval de 24 años sobre conciencia meditación, sabiduría interna, eh, mentalidad, cinturón blanco. Y budismo, desapego, felicidad interior, plenitud y florecimiento, como pocas entrevistas he realizado a un, a un titulado como novicio, pero con un alma y un espíritu y, un, y una. y una experiencia de maestro, con 24 años. Próximamente esa entrevista está en inglés en el canal. Y luego de ahí, apenas sí, de ahí he hecho el masaje. Eh, bueno, de ahí he comido, he hecho el masaje y he saltado a la entrevista con Xi eh, con que es, bueno, es uh, una entrevista sobre self-mastery, sobre convertirte en tu propio maestro, en tu mejor ídolo, en tu propio líder. Y una entrevista sobre la maestría de vivir. Una entrevista sobre amor, sobre consciencia, sobre. No, amor compasión, perdón, una entrevista sobre sobre cómo sobre cómo convertir tu disciplina en libertad y cómo crear no estructura dentro de la estructura, una entrevista de, de un maestro, de un auténtico maestro donde donde luego he tenido he tenido la posibilidad y el placer de, bueno la entrevista ha sido más larga de lo, de lo, de lo habitual eh, y Jinping ya se reía cuando cuando la ha enfocado de esa manera eh, hemos, hemos abordado también temas como, como aprendizajes él, 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 él hablaba sobre sobre que no ha descubierto nada eh, la humildad y la eh, hemos hablado también sobre el autocontrol la paciencia las virtudes Shaolin y hemos tocado la, la paciencia hemos tocado la la gratitud, la apreciación, hemos tocado el respeto, hemos tocado la disciplina, hemos tocado también eh, la humildad y, y lo que lleva a una persona a ser gigantes. Hemos tocado la aceptación, hemos tocado el cambio y hemos tocado la, la posibilidad de, de conectarse con uno mismo y con todo y cuando estás conectado con uno mismo dejarte ir y conectarlo con absolutamente todo. La entrevista, y esto sí que es una novedad, hemos hecho un experimento que le he propuesto a Shigenyi, maestro a Shifu, y ha dicho que sí, y es que en esa entrevista que voy a subir en breve en el podcast y en el canal de YouTube, y, y creo que viéndola y cómo hace movimientos, un, unos pellizcos que me da, unos puñetazos como diciendo, te quiero, te quiero. Esa, y la y la creo que... Estoy muy contento porque hemos desarrollado una, 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 no puedo decir amistad, pero hemos empezado a desarrollar una, un buen trato en, entre ambos. Es mi segunda vez y, y la verdad que he visto mucha cercanía de él conmigo. Eh, luego, a, después de la entrevista, ha venido para que le pasara el vídeo y nos hemos quedado hablando sobre el templo Shaolin, sobre sus planes, sobre su futuro, sobre qué es, qué es, lo, que ha, qué es lo que ha venido a hacer, sobre, sobre la vida. Y ahí, en ese momento, he aprovechado para pedirle feedback. No feedback, he aprovechado para, para pedirle sugerencias o algún consejo o alguna recomendación sobre la etapa de, de mi vida en la que me encuentro, en la que estoy saltando ahora mismo, en la que ya estoy dentro. La gran victoria. El una vez he llegado donde no pensé que nunca iba a llegar, soltarlo todo, dejarlo e irme al otro lado opuesto de, de mi vida. ¿no? Pasar de hacer que las cosas sucedan y de hacer, 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 a no hacer absolutamente nada y dejar que las cosas sucedan y dejar que, que el mundo me dé, abandonarme el universo. En lugar de, de hacer lo que he hecho durante toda mi vida, ¿no? Ir en contra, ir a la dirección opuesta de mi sistema de supervivencia desde que tengo los, creo que 12 años, que es o te mueves o mueres. Y ahora es o paras o mueres, ¿no? Y en esa gran victoria, que el 20 de julio, de julio abandona absolutamente todo: internet, email, teléfono, cualquier conexión online, cualquier conexión telefónica, y el 6 de septiembre corto el contacto con todas las personas que he conocido en mis 38 años de vida, ante esta etapa que le, que le expliqué y compartí y, le, y, compart y, 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 y comenté con él, le he pe pedido, le he dicho, ¿cómo ves esto que estoy haciendo? Y me ha dicho, Irra tú y yo somos fuego y está bien ser fuego porque vas a por las cosas y tú y yo hemos ido por todo a por ultramanes a por ultramanes de cuatro días a por construir el templo me decía esto ha sido por tus conferencias en todo el mundo ha ido a crear proyectos cosas que le he ido contando y dice pero ahora la vida te, te da otra oportunidad de ver otra cosa que no estás considerando y de, y de poder llegar a un lugar donde, donde, donde nunca quizá podrías llegar. Y es, y es que tienes la oportunidad de entrar en un mundo nuevo. Dice, hay dos cosas que pueden pasar. Y es que cuando, cuando tienes una oportunidad y cuando algo ocurre, tú directamente lo escuchas, lo percibes y lo piensas. Entonces dices, voy a tomar esta oportunidad. Pero en realidad lo que debemos de hacer es un doble check, una doble comprobación. Una, con nuestra mente, ante un, ante un impulso, una acción, un comportamiento, un emprendimiento, un viaje, un hobby, una necesidad, una, un deseo, un deber, una tarea, ¡pum!, pensamiento. Pero el segundo check, la segunda comprobación la haces con tu espíritu, no con tu espíritu, perdón, con tu centro, con tu conexión. Algo, el centro es algo que hemos tocado como última pregunta en la entrevista, y ahí es donde sabes que nunca te equivocas, porque yo le estaba ofreciendo una oportunidad de algo que probablemente hagamos adelante, sobre todo a él la, la oportunidad de conectarle con una de las mayores agencias de speakers de todo de todo el mundo, que, es la que, me, una de las que no, es la que me representa a mí, porque creo que es una buena oportunidad para él y lo hago desde, desde la más absoluta... Eh, no gano nada, gano que, que, que el Templo Shaolin y que sus conocimientos y que su, su, su gran sabiduría pueda impactar en empresas y en, y en eventos. Y él me ha dicho, esto es una... una, una, una tu propuesta, te hubiera dicho que sí pero cuando lo he comprobado con mi centro me ha dicho, este no es el momento. Entonces, puede que ahora tú tengas un montón de oportunidades y tú quieras hacer alguna cosa de la mente, pero ahora viene lo que tú sientes que tienes que hacer y a lo mejor ahora el fuego tiene que tiene que aparcarse durante un tiempo y es el momento de darle la bienvenida a la calma, a la quietud, a la meditación, a la paz interior, a la imperturbabilidad a la realmente liber, liberación del ser. A lo mejor este es tu momento. Escúchalo. Toma doble decisión y actúa desde el centro. Y te voy a contar algo, me ha dicho. Sea lo que sea lo que venga, recíbelo. Y sea lo que sea lo que salga, que se vaya. Déjalo ir. Y este ha sido su, su consejo y su... Y su y lo que he añadido, y lo que, y lo que he vivido, y, lo, y, y la gran conversación que hemos tenido, y, y, y muy contento por la, por, podría decir, la amistad y compañerismo desde el respeto y desde la distancia que he desarrollado con él. Incluso le he pedido, digo, ¿qué, qué programa me recomiendas hacer el año que viene? ¿no? Y me ha dicho, ven a este, y me ha dicho, ven al un Maestro, porque de esa manera no estarás conmigo y ganarás perspectivas nuevas. Eh, por supuesto, a mí, a, 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 aquí estarás, tienes mi email, contacta conmigo cuando sea. Y, y bueno, de, luego hemos hecho un entrenamiento de, de, de autodefensa y la ceremonia, y, y hemos terminado. Y aquí estamos, último día, y creo que mañana cerraré, o creo que es momento de cerrar, ¿no? Así, ¿para qué tengo que cerrar en el último día? Como, eh, me voy. No, ya haré un podcast de los aprendizajes más estelares que me llevo. De lo, que, de lo que ha dicho Xi rescato eso, rescato rescató que, que la disciplina no te lleva automáticamente a la libertad, pero si la juntas con lo interno y lo externo, la interna es la que tú puedes controlar, que tienes una oportunidad, que tienes la elección, y la externa, la que no, que viene y tú lidias con ella, entonces tienes la oportunidad de cambiar las cosas y ser libre. Y ahora voy a voy a interrumpir a mi compañero Johannes, que está aquí haciendo ejercicios y le voy a preguntar qué tal ha ido, porque es español, bueno, no habla español, habla castellano de su estancia en Chile. Johannes, gracias por eh, concedernos estos minutitos. Sí, te, sí. Te, te he robado porque estabas ahí practicando, sí, pero ya la había acordado con él. Es como una una ejercicio ejercicio muy tranquilo, Voy eso, a coger el micro. Sí. Johannes, ¿cómo, ¿cómo ha ido eh, para ti? ¿Qué, qué, ¿Qué has aprendido en estos días? Ah, bueno, yo he aprendido muchas cosas sobre, sobre el budismo, sobre Shaolin, um, sobre todo la jerarquía dentro de ese monasterio. Uh, y fui bastante bien uh, porque hay una jerarquía ir muy, muy uh, estricto. Como un, un, un oh, oh, no, son tres, como los maestros son chef, los chefes. Uh -huh. Y. Shifu. Shifu. por ejemplo, Shifu y Ebus. Uh, Ab sí. Se llama Ebus. Uh, es como el. El Abbot. El, el Ab abad. El jefe espiritual. Sí. sí, el de acá abad. el sí. uh, Y después siguen los novices y después las. Disciples. Discípulos. Discípulos, sí. Y después nosotros. Por eso estamos muy, muy bajo, al, al fondo. Y eso para sentir es muy sí. bien para mí. Una gran lección de humildad, ¿no? Exacto, así es. Eh, ¿Y qué, qué te llevas como gran aprendizaje? Um, yo necesitaba aprender uh, cómo se sienta durante estar resfriado. No pude. Uh, entrenar dos días esa es una cosa no, nueva para mí porque nuevamente yo estoy entrenando mucho y me estoy contento con eso muy contento y necesito más 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 entrenando pero ahora a ahora, ese a ese, ese semana no, no, no pude porque yo estaba resfriando. y al principio fue muy mal para mí frustrante, en mi cabeza frustrante. muy frustrante pero finalmente contento porque todo está aquí, la la, la 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 naturaleza aquí está muy bien y todos los oh, no no sí y a uh, todos los, los humanos me me tratan muy muy bien como <laughs> ellos me me dieron uh, pastillas para para tomar no medicales pero de la natura um, ellas me tomaron, me toman me, me dieron uh, como té y todos que yo necesitaba por eso compasión es, ¿Eh? exacto compasión con y amor pasión. sí es, es esa es la lección amigo sí gracias por tu testimonio y, y encantado de habernos conocido aquí y haber eh, conectado creo que sí. lo llevaremos más adelante te dejo con tu entreno ojalá que sí seguro que sí muchas gracias gracias a ti Johannes pues aquí lo tenemos a eh, ver. ahí lo tenemos el viaje continúa para mí eh, y todos los que estáis viendo este vídeo probablemente este es de los últimos vídeos que voy que, que a publicar estamos a, cuando hoy estamos a día 23 de julio cuando publique este vídeo será el 5 o el 6 el 16 y 17 es la, el último evento en, en presencial que voy a hacer en abierto que es solo para los participantes del programa online método ultra productividad la segunda edición y de ahí marcho al monasterio Zen Kenshoji en Le Coquillat, en Francia. Perdonar, bueno, perdonar no hace falta perdonar mi acento francés que no tengo y decir que me encuentro realmente, realmente en paz, realmente pleno, realmente contento desde la alegría estoica de que habla Séneca, que es la del interior, eh, siendo un cinturón blanco, pero, pero convirtiéndome en el mejor maestro de todas mis existencias. Sin, de cinturón blanco, un maestro de cinturón blanco, absolutamente, y con ganas de, de seguir explorando y con un montón de, 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 de intenciones. ¿no? Bueno, una de las cosas que, que voy a hacer inevitablemente es no hacer nada, pero dentro de no hacer nada pues, voy a estar viviendo en sitios largas temporadas, en sitios realmente tranquilos y, 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 y compartiendo tiempo con grandes maestros de, de vida en lugares como como el Amazonas que es mi primer lugar donde 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 marcho para pasar una, un mes y medio con una tribu probablemente cuando abran fronteras en el Tíbet y en y en Himalayas donde ya iba a ir a hacer algo a vivir a hacer nada eh, China las montañas de Wudang en eh, un templo Taoísta Japón eh, explorar los pequeños pueblos durante mucho 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 tiempo eh, el Sahara. ¿Mm? Quiero poder encontrar a o un holy man del desierto y vivir en el desierto del Sahara durante, durante bastante tiempo. Y bueno, a, lo que tenga que ser, que sea. Eh, estoy ante un salto donde ya no hay vuelta atrás y donde, donde durante un tiempo indefinido no, no vamos a, a tener el contacto. Eh, no sé qué va a pasar, no sé qué va a ser de mí, pero realmente me da da igual, no, o sea, no me da igual, no importa porque lo que he cosechado y lo que tengo hasta llegar aquí me ha servido hasta aquí y ahora es momento de dejarlo ir y soltarlo y ver qué sucede cuando haces eso, te abandonas al universo y te conviertes en realmente la más prueba de la prueba de amor viviente más grande de toda tu historia y tu vida. Y con eso espero honrar a mi familia, a toda la gente que me ha conocido, a todos los que me habéis acompañado, a los que no, a a todos los que me han hecho aprender, los que han aprendido conmigo y pff, cualquier persona que ha formado parte de, de, de lo que se considera mi vida hasta el día de hoy. 38 años que saben a 108 años y pff, el viaje continúa, no puedo decir otra cosa. Aquí ahora en el Monasterio Shaolin, en mi canal pasarán algunas cosas fuera de mi control, ya con cosas que tengo hechas y en el podcast igual. Así que... Esto y la otra palma, si la pudiera ser, es que somos uno, estamos unidos.